Vamos a otro tema. Ya Juliana de Guy-Pierre tiene su extracto de acta de nacimiento, pero falló en el intento porque le otorgaran una cédula de identidad. Francisco Medrano está en vivo en nuestros estudios y nos cuentan de lo último que ha acontecido con Juliana. Francisco, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Así es, amparado en la ley 169-14, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, y es la que establece un régimen especial para los hijos de extranjeros nacidos en el país e inscritos en el registro civil, los abogados de Juliana de Guy-Pierre acudieron en el día de hoy ante la Junta Electoral del Distrito Nacional con la intención de obtener primero un extracto de acta de nacimiento y posteriormente aplicar para una cédula de identidad. Lo primero lo consiguieron. Ella llegó en compañía de sus abogados, como podemos ver, hizo su fila como los demás ciudadanos dominicanos que estuvieron en la Junta del Distrito Nacional y pagó incluso el impuesto para obtener su acta, su extracto de acta de nacimiento, que según lo establecido, ella está inscrita en el libro número 00246, folio 0109. El acta es la 00046. Ella ha nacido en el municipio de Yamasá el primero de abril de 1984, pero inscrita el 3 de abril de ese mismo año, lo que indica que fue inscrita de manera regular. Ahí podemos ver el extracto de acta que le entregaron los funcionarios de la Junta Electoral del Distrito Nacional. Sin embargo, cuando acude al centro de cedulación, que era el propósito por el que primero obtuvieron el acta de nacimiento y luego en la intención de obtener la cédula, se le informó que no se le podía entregar ese documento porque ella es hija de extranjeros y que tiene que llenar otro procedimiento para poder obtener su cédula de identidad, y la remitieron a la Junta Central Electoral, a la sede central de la Junta Central Electoral. Escuchemos. Para yo tener mi cédula de identidad. Sí, muchas faltas porque no puedo trabajar y tengo que declarar a mis cuatro hijos que están que ellos no están estudiando todavía. Porque ya estaban estudiando, pero la profesora le pidió su documento. Se supone que hoy tenían que entregarle toda su documentación. Ustedes ven el procedimiento como se hizo, como una persona normal. Sin embargo, se nos dijo que no se le podía entregar la cédula de identidad a Juliana porque era hija de padres extranjeros y que teníamos que hacer otro procedimiento distinto a cualquier dominicano. Si todavía siguen las violaciones de derechos en contra de Juliana de Guy-Pierre. Nosotros creemos que con ese acto de la ahora, producido ahora, con negarle la cedulación, la solicitud de la cédula Juliana, es una continuación de las acciones que ha venido caminando la Junta Central Electoral del Estado Dominicano. Los abogados y el equipo que acompaña a Juliana de Guy adelantaron que se estarán reuniendo en el día de mañana para evaluar cuáles medidas tomar de ahora en lo adelante, pero no descartan emprender alguna acción judicial. Esta es toda la información que tenemos. Volvemos nuevamente con ustedes en el Centro de Noticias. Gracias, Francisco. Por supuesto, nos mantendremos al pendiente de la evolución del caso de Juliana de Guy-Pierre.